Se bajó primero Jamaica. En el medio apareció Irán. Decía Campeiro Tiago, por favor, juguemos con Irán, que por lo menos es la selección mundialista. Bueno, Irán también, en la primera de cambio, dejó de contestar los mensajes, los correos electrónicos, no pasó más nada con Irán. Y ahora se cayó Zambia. El tema de los africanos, que cuando ven todo el, entre comillas, había y que tienen que hacer para llegar a esta parte, a Sudamérica y concretamente a Uruguay, dicen, no, papá, no vamos. Y fue lo que pasó con Zambia. Entonces, a esta hora de la mañana, 10 minutos pasan de la hora 8. ¿Uruguay juega el sábado? No sabemos. Los jugadores se están despertando, levantando. Hoy tienen entrenamiento. Seguramente lleguen al complejo, que ayer lo hicieron de una manera diferente y distinta. Lo decíamos en una de la tarde, cumplieron una promesa, que me parece muy bien porque la promesa está para cumplirse. Por eso, con el señor Méndez en octubre. ¿Dónde es que tenemos que ir, Méndez? Luján. A la Luján, exactamente. Él por un tema eh, que había. He hecho una promesa, yo si sí Liverpool era campeón, así que tenemos que ir caminando Luján. Lo vamos a hacer en octubre, que el tiempo está más o menos lindo. Eh, y mi amigo Martín del Kiosco, eh, ¿te enteraste, JJ, que puso la fecha del asado para noviembre? No, O sea, viembre. cuando se termine el campeonato uruguayo, nosotros vamos a hacer el asado de la apertura. Capaz que sea a esa altura Liverpool es campeón uruguayo, capaz que perdió la chance de ese uruguayo No, no. Yo dije vos, escuchá, cuando, cuando comamos en asado en noviembre, donde Liverpool gana el intermedio, lo comemos en febrero. Claro, exactamente, exactamente. Y el campeón uruguayo, yo que le dije, yo que le dije. Pero a usted no que... le conviene eso. Yo lo que porque digo es que como aumenta la carne, uh -huh. le va a convenir ya, pero ahora. Yo lo que digo es, este, la meto en la friso y la dejo ahí frisada. Eh, pero es que eso no, es lo que no, me preocupa. No, eso no, es lo que no, me preocupa. No, que usted es capaz de hacer eso. No, pero es capaz de hacer eso me preocupa es que martín del kiosco que fue el que fogoneó che y va a pagar el asado y no va a pagar bien, el asado dije, yo pago el asado pero lo hacemos en tu casa que fue lo que vos prometiste ah sí dijo bueno ponés vos la fecha y lo estoy combinando al aire permanentemente yo hablé con él. fogoneando lo que martín hace por afuera del aire a sus celulares y me dijo escuchame la hacemos tiempo lindo en noviembre en noviembre estamos a, a una semana de lo que va a ser la Copa del Mundo. Ya se terminó el campeonato uruguayo. Prácticamente vamos a estar en la definición. Así que bueno, Martín resolverá qué es lo que hace con esa situación. Ahí, estoy, yo estoy de acuerdo en noviembre a ser otro. Hay epítetos. ¿Epítetos? ¿Perdón? Epítetos. Está brava la mañana. Hay ¿no? insultos. Ajá. Está brava la mañana. Yo no me hago cargo. Si hay insultos, que se haga cargo quien los dice. Sí, pero son dirigidos a usted. Pero no me hago cargo tampoco. No me hago cargo tampoco. Este es el tema real de la situación. Ah, y tengo, quiero decir algo. Y tengo foto de la mansión que tiene Ciudad de la Costa. Ah, bueno. Tengo foto y se la voy a mostrar en los próximos minutos. Bueno, pero de último podemos ir a, a su mansión. A... No, no, señor, la yo puse, yo lo que dije es, yo pongo el asado y en aquel momento dijo Martín, le digo Martín, ¿pones la casa? Sí. Bueno, yo cumplo con mi promesa que Martín cumpla con la suya. Yo no le puedo decir a Martín cambiar la fecha, yo no hago lo que hace usted, JJ. Él, él es el anfitrión y él pone la fecha. Yo pongo el asado. Yo meto presión. Y Santi Pereira me dijo que ponía todo el resto de los menesteres y terminamos siendo campeón uruguayo. Y dice: Pues total, en esa fecha seguramente sean o no sean campeones uruguayos. Y sí, porque el mundial empieza el 16, ¿no? El mundial empieza el 21. No tiene 21. idea, no idea de está parado 21. hoy en la mañana. Bueno, volviendo al tema. ¿El tema cuál es? Que le tenemos que decir a los amigos que quieren ir a ver a Uruguay el sábado. Que quieren despedir a Suárez, a Cabani, a Muslera, al pelado Cáceres, al capitán Godín, que al momento no tenemos partido. No tenemos rival. Se está hablando ahí de alguna posibilidad de Centroamérica, del de Salvador. Sé que están los teléfonos volando y seguramente todo esto acontezca en el día de hoy. Ayer también, en la nochecita, tardecita anoche, empezaron los teléfonos. Y las llamadas internacionales y los contactos internacionales. Creo que en el medio también, más allá de, de que todos se jugaron a Jamaica, y no se quedó. Che, y si Jamaica por la duda busquemos un plan B y tengamos seguro un plan B. Se esperó mucho a Jamaica hasta el último momento. A mí, contrariamente a lo que he escuchado por ahí, me ha dicho un importante integrante del Ejecutivo de la AUF, que incluso hasta los contratos con Jamaica estaban firmados. El tema de Jamaica fue propio, están por sacar, por volar al técnico. De la selección, hay un lío interno de logística, de falta de logística, que dice el, el entrenador, yo en estas condiciones no puedo, no puedo seguir conduciendo a la selección. Bueno, lo cierto y lo concreto es que no tenemos rival. Y estamos a miércoles y la selección se iba a despedir el día sábado. ¿Algo? Una selección mundialista. Algo se quiere no hacer tiene el, el sábado, pero está la chance mínima, o no tan mínima, de que no haya nada. A mí me decía alguien de la asociación, le vamos a buscar la vuelta para que el sábado haya algo. El tema es que al momento no lo hay. Y los jugadores, que te decía, que ayer se levantaron, cumplieron su promesa, y metieron 30 kilómetros desde el Estadio Centenario al Complejo Celeste, primero en bicicleta y después un rato largo caminando, claro, empiezan a levantarse, a abrir los ojos, vamos a entrenar, ¿y qué hacemos? Pues los jugadores tendrían que estar, si no hubiera actividad internacional, de vacaciones. Atenti, además. Jugadores con la selección, y que se está hablando del futuro inminente. Darwin Núñez el Liverpool va definitivamente por Darwin Nunez a meter 100 millones de euros para llevárselo para el Liverpool. Hoy la pelea es del Liverpool y el Manchester United. Y Darwin Nunez está en un rato por ir al complejo celeste. ¿Te digo algo? Sí. Eh, por más que Uruguay no juegue el sábado, mm. yo no voy a estar de acuerdo en que se libere los jugadores. Bueno, pará. Vamos por partes porque es un tema muy interesante para tocar. Lo que dice JJ. Después lo otro. Nico de la Cruz. Ayer hicimos una especie de tirando para investigar, hablamos del tema de La Cruz, hablamos del tema de Luis Suárez. Este, Nico de La Cruz que vence vínculo contractual en diciembre y que a partir de junio puede firmar un precontrato con otra institución. Seguramente, incluso Nico de La Cruz declaró en las últimas horas, por el amor que tiene por Liverpool y por River, que han sido los equipos que lo han de alguna manera catapultado, eh, y llegue a firmar un nuevo vínculo contractual por un tiempo para que cuando salga, sí. que es casi inminente, River decide, reciba el dinero que tenga que recibir y Liverpool también. Pero depende de la voluntad, hoy prácticamente el jugador y su empresario, si llegan a mitad de año y firmaran el mejor que fuera, un vínculo contractual, un precontrato con otra institución, no van a negociar nada, termina fin de año, se termina el vínculo y sale en condición de libre. Claro. ¿Ah? Esa es la realidad de Nicolás Cruz. Y así, che, Godín. Lo de Vélez, lo dijo Godín públicamente. Hablé con el cacique, lo, lo confirmo porque ha trascendido. Tengo que volver, a hablar, sentarme con el mineiro, rescindir contrato y tratar de arreglar en Vélez para tener minutos. Es muy factible que se dé. Ah, y lo mismo Luis Suárez. Ya hizo la recesión. Este que, que sí, que lo, bueno, lo bueno es que los jugadores que declaran los grandes te dicen: priorizamos la selección. Cavani prioriza la selección, Godín prioriza la selección, Suárez prioriza la selección, sobre todo para. El lugar de destino, por lo menos momentáneo, previo al Mundial para tener actividad. Y ahí es cuando surge todo el tema eventual de Luis Suárez con River de la República Argentina. Más allá que la idea originaria de Suárez era quedarse en Europa. Más allá, por ejemplo, que la idea originaria de Cavalcini es quedarse en Europa y concretamente en España. Entonces, esto está en efervescencia por estas horas y los jóvenes lo tenés entrenando en el complejo para un partido que en principio a esta hora no se va a jugar. Y ahí entramos en el otro tema. ¿Qué es lo que dice JJ? Que me interesa que profundice en el tema, dijo JJ. Yo quiero dar una opinión, dijo JJ. Yo, por más que no haya partido el sábado, no estoy de acuerdo con que se libere. Lo escuchamos con mucho gusto, querido Acevedo. Y no, Pillo, porque a ver, se dice que eh, previo al mundial sí. los, los clubes van a ceder a los jugadores a la selección una semana antes o diez días antes. ¿Qué tiempo de trabajo tenés? 10 días de? antes, ninguno. ¿Qué tiempo de trabajo tenés para un mundial para decir, muchacho, vamos a trabajar la pelota quieta? defensiva, ofensiva, vamos a trabajar eh, circuitos de juego por banda, vamos a eh, tratar de ver el tema de la presión, dónde se para el equipo, eh, no sé, preparar cada uno de los partidos, la, esto que hablaba Diego Alonso, las fases de, de, de cómo se presentan los rivales, en fase defensiva, en fase ofensiva, cómo son las transiciones del equipo rival, qué tenés que hacer vos, lleva un tiempo eso, ¿está? Claro. entonces... Eh, yo no no voy a estar de acuerdo en que se lo libere antes porque si no podés trabajar para el sábado bueno viejo trabaja para el mundial plenamente de acuerdo con lo que dice jj como pocas veces en lo que va del año tengo que decir que hago mías las palabras de mi compañero jj CB. es como que vos me digas y es ver, más, nosotros mañana no sé vamos a tener un programa especial a fin de año y tenemos la chance de de, de hablar entre nosotros de prepararlo de practicarlo eh, tres días y, y no lo hacemos porque nos vamos a, a, a la playa. Me encanta ir a la playa. Pero si tenemos un compromiso importante. Miren, mira la cara. Sí, bueno. Si verano. Algún usted día agarra, a ir a la playa. te agarra Facundo, agarra a su señora y se va fuera. Mira no. cómo te mira. cómo te mira el sheriff. No, pero a ver. Ah, pero si, digamos, que digamos que te no, es, decir. no es el mejor ejemplo. No, que bueno, pero pero lo, lo, Pero no si otra persona, si tenés, te creo. Bueno, pero si, si tenés algo importante. ¿Ah? Un objetivo importante sí, de acá a claro. largo plazo. Y sí. sabés que no vas a tener tiempo por otro estamos compromiso de para dedicarte estamos de acuerdo, a eso. Estamos de acuerdo. Yo qué sé. Bueno, ¿viste? pero pará, a ver, se dice que los jugadores podrían ser liberados. No significa que vayan a ser liberados. Y te voy a decir algo. Sí. Y conociendo la idiosincrasia del Tornado Alonso, la filosofía, el pensamiento, el primero que tiene que decir, muchachos, aprovechemos estos tres días para entrenar tranquilo No tenemos la mínima exigencia de un partido internacional, no tenemos por ahí de repente toda esa situación de efervescencia que se te genera muy especial con la gente en las tribunas, que hay que saludar, que hay que poner autógrafo, que hay que poner carita linda todo el día, que los jugadores que se puedan despedir... Muchachos, estamos tranquilos. Bueno, vamos a trabajar estos tres días. Si el Mundial no tenemos la vuelta a la esquina, aprovechemos tres días de entrenamiento y busquemos situaciones dentro del campo de juego que se puedan dar, pensemos ya en el primer rival de lo que puede ser la Copa del Mundo, tratemos de hacer... Dentro del campo de juego, con la capacidad que tiene el tornado y su cuerpo técnico, para que puedan entrenar de la mejor manera. Yo estoy con JJ. Yo soy el técnico de la selección. A ver, esta es la situación, muchachos, fenomenal y la buscó. Ahora, tranquilo, vamos a seguir entrenando hasta el viernes incluido. Y a partir del sábado quedan liberados. No tengo ningún tipo de duda. Es lo que yo haría si fuera el técnico de la selección. Y conociendo la forma del Tornado Alonso, de yo creo que el Tornado Alonso, salvo que cambie su postura siendo ahora técnico de la selección, que no es ser lo mismo que un técnico y un equipo de fútbol cambia sustancialmente y vea otras cosas, si yo me guío por lo que he visto el torneo de los hasta ahora, lo va a hacer trabajar. En cancha no tengo ningún tipo de duda. Ahora, si no llega a haber nada el sábado, por más que la chance sea mínima, uh -huh. ¿vos sabés que hay una posibilidad mínima de que la mesa ejecutiva se siente a decir che, ¿y el sábado entonces que no hay partido en el de campeonato uruguayo? ¿Por qué no hacemos un cambio y que haya partidos el sábado? O sea, la mesa ejecutiva tiene ganas de meterse en un bardo y en un quilombo tremendo por decisión propia de la mesa ejecutiva. Bueno, pero a ver, si te queda el día sábado libre sí. y vos sos un equipo de primera división, sí. vos me vas a decir a mí, por un lado, desde la parte deportiva me vas a decir, vos, oh, eh, me complicás la vida si me adelantás el partido o si me lo atrasás, sobre todo si lo adelantás, mm -hmm. porque. Eh, Está la planificación hecha para eso. Recuerdo que Marcelo Méndez no hace tanto hablar de ese tema. Está. Pero sí. si vos sos el presidente de un club y vos decís, vos, las entradas son mucho más importantes. El vos, ese, ese como si. E, es porque es así, porque estamos charlando entre nosotros. Bien, Va, dale. Vos, las entradas. Voy a ser enfático Las entradas sí. son mucho más importantes. Lo que puedes hacer el sábado que, que si jugamos el lunes. Ta. ¿El sí. lunes? Déjame decirte. ¿Quién viene el lunes Yo, a soy, partido? yo soy el técnico. Yo soy el técnico de uno de los equipos que va a jugar el lunes sí, o el martes. Sí. Me hago la planificación, armo la planificación y vos ahora el miércoles, porque la selección no juega, por baranda, por rebote, me enchufás un partido el sábado. ¿Eh? Y yo digo, pero pará papá, hice la planificación pensando, pensando que el partido. Lo iba a tener el martes y ahora me lo levanta 72 horas. Sí. Yo soy el técnico de ese club, te digo, no estoy de acuerdo. Es más, soy sí. el presidente de ese club y me importa poco la entradas que pueda vender el sábado porque todos los partidos dan déficit. La gran mayoría, bueno, no me cambie la planificación. Te voy a decir algo. Bien. La mesa ejecutiva, desde mi percepción, no que tiene pasa. que cambiar nada. Tiene no. que dejar todo como está. está y es que el sábado no haya actividad. Ahora, si después viene la presión de todo tipo, color y tamaño, y está en el medio también el tema de la televisión, que quiere que... Ah, ah bueno, está fenómeno. Y te digo más yo a mí sí si me planteas partido, que partido que lunes, lunes no partido lunes y partido sábado lunes y sábado yo soy el técnico de las instituciones que juegan mm. ahora vamos a repasar la, fe, la la fecha la primera de intermedio me adelantás 48 72 horas ya me cambió toda la planificación está bien. Y hablando en la mesa ejecutiva te voy a decir algo y cómo es el tema al campeón de la apertura lo ponen un domingo a la 10 de la mañana sí pero no entonces no... La, ¿cómo, es, cómo es el tema tenés que ir primero a ser campeón para que te tranquen y te compliquen con el con el horario porque a Deportivo Maldonado, que venía primero, venía en la recta final medio siempre pero todavía seguía primero, lo pusieron en una fecha un viernes ocho y media de la noche. A la siguiente fecha lo pusieron un domingo a las 10 de la mañana. Uh -huh. Y Deportivo venía en ese momento primero. Decir que Deportivo yo no sé si los dirigentes vienen para el costado, no se dan cuenta, o no les interesa. Pero yo soy dirigente de un club como Deportivo Maldonado en las instancias que me estoy jugando y me metes ocho y media de la noche, además en una cancha que no se veía nada. ¿Y me metes la fecha siguiente a las 10 de la mañana? ¿Y cuándo juego en el horario normal, que es cuando se entrena la mayoría de los planteles de los equipos? Que es cuando están acostumbrados a jugar. ¿Y ahora yo soy el campeón de la Apertura, soy el campeón y me enchufas un domingo a las 10 de la mañana? Ta, pero Te que... pongo el ejemplo de Wander. Liverpool juega ahora con Wander. Uh -huh. Partido que va en él, viera, ¿puede ser? Sí. Bien. ¿Cuándo jugó Wander? El último partido con de Wander. ¿A qué hora jugó? Eh, en la nochecita. 20 horas, 20-30, más o menos, fenómeno, en el Parque Alfredo Víctor Viera. Bueno, lo hacen jugar de noche y ahora lo hacen jugar en la fecha siguiente, el fin de semana siguiente de mañana. ¿A vos te parece que está bien? ¿Cuándo los grandes juegan de noche y de mañana de una fecha a otra? Entonces, me parece que está mal. En esta situación más o menos equitativa uh -huh. que tiene que surgir en la mesa ejecutiva, me parece que está mal. Y mucho más con los equipos que van primero, que parece que hay que ponerle obstáculos para que sigan primero. Bueno, ¿vos te imaginas. A ver. Un partido como. Fénix Albion. Si es el lunes, si fuera el sábado, ¿puede ir a verlo más gente? La gente de Fénix puede arrimarse un poco más. ¿Decís? En Capurro. ¿Cuándo juega Fénix y, y Albion? El lunes. Bien. Y vos sos de Nacho Paya. Y vas a no, jugar está bien, El lunes. Tiendo. No, no, pero pará. Pero 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 venía a mi jugo. Jugo. No, yo voy a, a todos los juegos. Bueno. Eh, eh, hago la planificación toda la semana porque juega el lunes. Entonces, bien. ¿qué hago? Le doy lunes y martes, ponele, descanso a los jugadores. Arrancamos el miércoles. Fíjate vos, te pongo el ejemplo de este, Iturralde con quien hablamos ayer en la tarde. Sí. El técnico Boston River. El técnico Boston River le dio. Jugó. Juega el martes. Le dio lunes y martes descanso a los jugadores. Retornan hoy. Imagínate que Boston River le diga ahora, juegas el sábado. Lo matás al tipo porque le dio 48 horas de libertad. Y, a, y en el ejemplo que estamos poniendo de Fénix, pasa exactamente lo mismo. Entonces, no los toques, déjalo tranquilo. Sí, pero no es un tema de Fénix. Los que juegan sábado y domingo, a, a la hora principal, ¿quiénes son? Nacional y Peñarol. No. Nacional juega con Defensor el lunes a las 7 y media de la tarde. ¿Qué pasa si Nacional pasa a jugar el sábado con Defensor a las 7 y media de la tarde? Preguntale al respeto la alegría que Sa le vas a dar. No, no, y te digo más. Y si Balonso no libera a los jugadores, por ejemplo, a Roger no ataja. ¿Vos te imaginas el relajo que se arma? Uh -huh. Esa es la otra. Esa es la otra. Eh, ahí pasa donde yo te quería llevar. ¿Qué pasa con Roger? Porque Nacional lo pone en el lunes para que el sábado Roger esté en la selección, quede liberado y el lunes pueda atajar. Perfecto. ¿Y qué pasa si el partido te lo corren para el sábado? se va a poder jugar? Porque al sábado te lo van a liberar el jugador. A lo sumo, si siguen vinculados a la selección o con los entrenamientos, será hasta el, hasta el viernes incluido. Entonces yo, si soy la mesa ejecutiva, no me voy a meter en camisa de 11 varas. Muchachos, la fecha ya está fijada. Ahora me no, pero formalmente los miércoles se fija la fecha, bueno, lo que vos quieras. Pero digo, hay tanta cosa que está mal. Porque vayamos al tema de fondo, la mesa ejecutiva... Es, es que no es un tema es, de la mesa en realidad. Es un, o sea. tema, es un tema satélite, pero es un tema que termina sí. después, a consecuencia de un hecho eh, superviniente, que es la selección no tiene rival, puede generar toda una complicación. Sí, pero lo más probable es que no haya ningún cambio. Vayamos al, al tema de fondo. Asociación Uruguaya de Fútbol, con tanta historia, con una selección que en los últimos mundiales se ha clasificado de manera continua con participaciones en las copas del mundo interesantes, che, no tenemos rival. Lo peor que no tener rival para despedir a la selección. Salvo que septiembre hagas un invento y te vengas a jugar un partido acá, que también te trastoca todo el calendario. Pero no tenemos rival. Che, ¿con quién juega Uruguay? No sabemos. Che Argentina, mirá, juego con Estonia, Estonia no existe, pero juego con Estonia. ¿Nosotros con quién jugamos? Con nadie. Che, Jamaica, no, se cayó. Líos internos, firmaron el contrato, no sé qué. Che, pero después Irán, no, pero Irán dejaron de contestar los correos electrónicos. Y después Zambia. Que ayer, Cambeiro Tiago nos dio una clase de historia y de geografía sobre Zambia. Muy interesante, pero que no va a pasar. Bien. Se cayó Zambia. ¿Y ahora? Y llamen al Chapulín Colorado, viste que decía, ¿quién podrá defendernos? Y la verdad. Entonces, no estamos dando una buena imagen. Y yo entiendo que acá hay circunstancias que no solo han dependido de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y uno sabe la forma que labura Jordano, aparte Jordano es incipiente en el cargo que está desempeñando. Lo tengo claro eso, sé la forma de labura de Jorge, me consta. Pero la imagen que estamos dando al continente y al mundo es patética. Che, Uruguay no tiene rival. Che, Perú. No, y Perú estuvo en España mirando atentamente el partido de Australia, que terminó este con Emiratos Árabes clasificando por 2 a 1 partido muy interesante, muy lindo, de ida y vuelta 1 a 0 Australia, empató 1 a 1 Emiratos, 2 a 1 Australia Che, ¿qué pasa con Perú? El rival es Australia ¿Cuándo juegan? El próximo lunes, ¿dónde está Perú? En España, en un hotel mirando el partido terminó el hotel, ya viajan para Qatar, el partido se juega en Qatar Che, ¿y dónde está Argentina? ¿Jugó con Estonia Che, ¿el rival cortito de Estonia, sí, pero jugó Che, ¿dónde está Brasil? ¿Y Brasil sigue jugando? Che, ¿y Ecuador? Eh, Paraguay, equipo eliminado, jugó el otro día. Chile, equipo eliminado, juega. Y nosotros acá no tenemos para despedir al combinado, como se decía antes, el combinado celeste con la gente. El partido de despedida previo <coughs> al Mundial y el partido de despedida los históricos. Bueno, pasa que lo, que lo que pasó con Jamaica, incluso por lo que vos decís, estaba todo firmado. Son está bien, pero por eso te que, digo. Eh, eh, pero sea, por no, eso te digo, no Juanjo. Puedes prever. Juanjo, hay cosas que no tiene que ver la asociación porque no se liga, pero hay cosas donde sí, vos tenés que prever sí o sí una alternativa si algo se te cae. Y más en un calendario internacional. Ahora vos decís, che, no, lo que pasa es que la fecha FIFA eran dos partidos. Nosotros pedimos uno más, un tercero, te lo autorizó la FIFA. ¿Por qué? Porque queríamos el partido de despedida. Perfecto. Ahora, ¿por qué lo pediste si ibas a estar con un calendario absolutamente crítico producto de la actividad internacional que hay? Y esta famosa copa que surge ahora en Europa. El tercer partido lo pide Uruguay, no había fecha FIFA con tres partidos. Y lo peor, la gente que sigue diciendo, che, ¿cuándo salen las entradas? ¿A qué hora están la venta de entradas? ¿Cuánto salen las entradas? ¿Qué es lo que tenemos que pagar? Bueno, ahora, hasta ahora le tenemos que decir a la gente, muchachos, no tenemos rival. Con lo cual no hay entradas. A disposición para que ustedes puedan comprar. Y lo otro, del Salvador, que yo dije acá hace un ratito, es un ida y vuelta que se generó en las últimas horas y se está esperando una respuesta del Salvador. Ahora, si seguimos así, yo te digo, hacemos con el Tatanka el cuadro de Pulu, hacemos un combinado, lo reforzamos un poquito y vamos y nos presentamos. Y capaz que jugamos un poquito más. ¿Me explico? Entonces, yo voy a, a un tema mucho más profundo y es el tema institucional Es el tema de la imagen. Es el tema de la gente que ayer insólitamente iba caminando por la calle sin saberlo y miraba así y veía a los jugadores de la selección andar en bicicleta o después caminando y pedían foto, esto, el otro, con lo que significa la selección para este público, para el público uruguayo. Y al público uruguayo que los muchachos, la verdad no sabemos si tenemos partido de despedida. Y si por ahí hay un partido de despedida, y será El Salvador. Y si no será. Yo no sé si a esta altura no es preferible armar una buena sub-20. <coughs> Con los jugadores más importantes de la sub-20 para que se puedan mostrar también y que hagan un partido tipo despedida el sábado. Pero la sub-20 no está acá, ¿eh? ¿No está acá? No, está. Está en el exterior jugando partidos. Marchamos entonces. ¿Me explico? ¿Qué querés que te diga, Méndez? Así te noto bien. muy callado. No hay rival. Te noto con la Te noto con la, la, la lapicerita en la mano. Tocando tic, 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 y no te noto aportando una opinión, algún dato, lo que vos quieras. Si es que tenés ganas, por supuesto. No, estoy escuchando atentamente, pero el final de lo que vos decís, a mí lo que me preocupa es la gente. Porque en definitiva es la que termina pagando los platos rotos. Este no era un partido cualquiera. Vos escuchás las declaraciones de Alonso y Alonso decía que estos tres partidos habían sido elegidos los rivales porque de alguna manera tenían cierto aporte para lo que era la preparación del Mundial. Ahora ya es un descarte, o sea, queda claro que este partido sale de la planificación del Mundial, o sea, que de alguna manera este eh, el, el único motivo válido era eh, despedirse de la gente que en definitiva se lo merecen los históricos, yo que soy muy crítico y a veces uno hace este juego, pero se lo merecen los históricos por lo que fue la selección, porque no estamos hablando de cualquier selección y se lo merece la gente, porque en fin, esta misma gente que lamentablemente muchas veces se usó porque la usaron a la gente. Tenía la chance la gente de alguna forma. Nos pasa a todos los que tenemos hijos. Había un, un revoloteo de que ah se despide Suárez, ah más allá que Suárez no esté se despide Cavani, se despide Godín. Entonces es como que había cierta cosa y la verdad que te causa tristeza. Pero esto es confirmatorio de lo que venimos hablando hace mucho tiempo atrás. O sea, es un tema ya cultural lo nuestro. Dejamos todo por último momento. Yo puedo entender que acá hay responsabilidades ajenas, pero sin, sin ser especialista y sin, y sin tener la función de estar en el tema, lo de Jamaica se fue postergando, 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 y vos ya veías que venía de nalgas el tema. Uh -huh. Entonces, ahí tenías que, de alguna manera, pero ¿qué pasa? No está en nuestra idiosincrasia el plan B. ¿Cuántas veces hemos hablado del plan B de los técnicos cuando van perdiendo? ¿Cuántas veces hablamos del plan B de los dirigentes cuando se la juegan una contratación y la contratación falla? Yo comparto lo que vos decís. ¿Sabes cuál es la diferencia, Gustavo? Que si hay algo que siempre normalmente nosotros sacamos de esta realidad casi patética que vivimos act actualmente en los últimos tiempos, en lo que es la, la actividad local de falta de planificación, de falta de previsión, vos fíjate que. Se sorteaba el intermedio y a último momento tuvieron que cambiar los últimos días el tema de las localías, porque si no, el primero y el segundo el Liverpool y Nacional tenían más partidos de visitante que de local. Insólito. Te... Y, eso lo, para, y eso lo cambiaron. Entonces, eso que hacemos y que vamos matando todo con alambre y que ya con nombre y apellido tenemos que cambiar porque si no quedamos pegados y seguimos quedando pegados porque no planificamos y no prevemos nada. Había algo que se mantenía como una isla. Y como un oasis en un desierto, que era la selección. Bueno, hoy la selección cayó también en la, en la volada. Y creo que hasta ahora nunca había pasado eso. Entonces, esta imagen de oh, falta de planificación en la selección, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si la selección era una cosa que se mantenía en el margen. Iba como nosotros en la Tierra y la selección en Marte. Bueno, la selección de Marte vino a la Tierra, pisó la Tierra y también generó lo mismo en el ámbito local, la falta de planificación. Porque esto que pasó donde reitero, lo dijiste hoy y yo comparto, hay cosas y situaciones y definiciones que no pasaban por la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que se fueron como de alguna manera generando una tras otra como un efecto dominó, pero ante esas situaciones vos tenés que tener previsto ya el rival alternativo, cosa que no previó la, la asociación. Y ahí salimos los bandazos. A los bandazos significa, vamos por, por Irán. Che, está todo por Irán, está bárbaro. Y salimos públicamente, mirá Irán, selección mundialista. Y vos de alguna manera estás diciendo, che, Termina siendo Irán, va a ser más importante que Jamaica. Irán te deja de responder los correos electrónicos, no apareció más Irán. No, che, pero ahora dónde vamos. Y nos queda, mirá Zambia. Bueno, vamos por Zambia. 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 Para una selección mundialista despidiendo a los históricos y despidiéndose del pueblo uruguayo, previo al mundial. Bueno, tampoco Zambia viene. Entonces hoy estás en esta situación de ser muy similar a lo que nos pasa habitualmente casi todos los fines de semana en el ámbito local. Ahora no está pasando la selección. Y creo que eso no está bueno, todo lo contrario, sobre todo por la imagen que ha dado siempre en este sentido la selección uruguaya. Es que sí, coincido 100%, hasta el turno hubiese sido preferible aceptar la sub-20 de Jamaica y por lo menos ya tenías algo, cuando en su momento se, se hablaba de terminar. A mí, eh, lo que decía JJ, eh, quizás pueda aportar, quizás no pueda aportar, hay una realidad, los jugadores están saliendo de una actividad... Este, ya agotadora, y me imagino que a esta altura del partido lo que quieren es descansar, desenchufarse un poco para recargar pilas. Y lo decías bien vos: se está definiendo el futuro de muchos de ellos uh -huh. y se está definiendo la ida o no ida al mundial de muchos de ellos. Uh -huh. Porque vamos a hablar claro: también, porque el no tener también. equipo puede también. significar pero, quedarse pero, pero, Gustavo, fuera. Pero fíjate mundial. esto, Juanjo: mirá, mirá todo lo que significa esto. Que más allá del rival, vos tenías a, este, a Agustín Canovio. Y a Georgia, nadie duda que Díaz va a estar en el Mundial. Pero también es bueno verlo. Bueno, problemas musculares, físicos, hicieron que los primeros dos partidos no estuvieran. Iban a tener minutos muy factiblemente en este partido. ¿Sí? Canovio, se está jugando su posibilidad de mundial. Decime sí. qué hizo el técnico eh, para analizar de su presencia de Canovio en estos tres partidos. Nada. En los primeros dos no pudo, por el tema muscular, por el tema físico. Y este último, si no se hace, no va a estar. Exacto. Entonces, lo que dice Gustavo también pasa a ser fundamental. Entonces, yo lo que digo es... Busquen una alternativa. Si no es El Salvador que tengo entendido que contesta ahora en el mediodía, busquen una alternativa. Vos tenés un equipo de la mutual que entrena todos los días. Con un técnico, con un cuerpo técnico armado que entrena todos los días. Entonces, busquen algo, por lo menos para cumplir con la gente. Lo que tenés que hacer es no cobrarle a la gente. Si vos haces algo con, en el ámbito local, en la interna nuestra, como una especie de evento de despedida, no llamémosle ya partido oficial, lo que no tenés que hacer es cobrarle a la gente. Abrí. El Estadio Centenario que la gente vaya de manera gratuita con la familia. Y desde las formas de comunicación, que a veces no son las adecuadas, o muchas veces, de la asociación, invita a la familia que vaya. Y te puedo asegurar que lo llenas el estadio. <coughs> ¿Me explico? No, pero ¿cómo no van a cobrar si, si, si sería con el equipo de la Mutual? Y vos ayer me dijiste que el equipo de la Mutual es más que Zambia o, o Jamaica. Pero no tendría que cobrar por el hecho de ser un equipo de la Mutual. Te pongo el ejemplo de la Mutual. Los lo que 20, pasa que porque es algo, algo digamos de entre casa. A esta altura vuelvo a repetir lo que dije al principio. Esto ya sale de la planificación del mundial. Ya está. Por más que venga el que venga, esto ya no está en la planificación, pienso yo, haciendo el análisis de lo que sí, dijo sí, el técnico. Está claro. Esto no están los rivales seleccionados por el cuerpo técnico que servían para la planificación de cara al mundial. Lo que se está buscando esto ahora un rival es, de esto es ahora un evento social. Bien, ya dejó de ser un evento deportivo. Deportivo que pueda servir al cuerpo técnico que le aporte. Entonces, dentro de eso, inteligentemente en las horas que te quedan, vendé la idea a la gente de que esto es la despedida para que la gente tenga la oportunidad por lo menos de ver con la camiseta celeste en Uruguay puesta a los referentes que marcaron Mirá, una época en la selección. ¿Viste cuando arrancó el primer partido que transmitió producción periodística a UTV? Mm. El primer partido fue con México. México. Bueno, que hubo miles que no lo pudieron ver porque se metían, pagaron los 50 pesos y se les trancaba. ¿Qué hizo la asociación después? ¿A eso que se les trancó? Les dio gratis para que Le dio gratuitamente los el partido con Estados Unidos. Bueno, así de cuenta que todo esto que te pasó de un rival, otro rival, que no tenemos, que Jamaica, que Irán, que Zambia, y que ahora no tenemos rivales, es el mismo problema que tuviste técnico en Aust Bueno, dale a la gente la posibilidad que vaya gratis. ¿Cuánto tenés que invertir? ¿Cuánto tenés por abrir las la puertas del Estadio Centenario? Y dale la chance a la gente que disfrute de un espectáculo, pues ya no estamos hablando de un partido de fútbol. Ya no va a sacar demasiada conclusión el torneo Alonso. Démosle la chance. Ahora, lo peor que puedes hacer es hoy, che, no tenemos rival. Bueno, liberemos a los jugadores. Y. Y Juan y María, que están en Artigas, Sato claro, y Paisandú, es, que estaban viendo cómo juntaban los 300 pesos por le, cabeza para venirse a ver a la selección. Le estás dando ¿qué? la espalda a la gente si haces eso. Exactamente, exactamente. O sea, la asociación está obligada de alguna manera. A ver, no dudo que lo piensan de esa manera. Pero tomemos en cuenta algo. Uruguay se quiere postular para un mundial. Para organizar un mundial. Y esta imagen tampoco es buena. O sea, organizativamente, insisto. Salvando de que las responsabilidades acá pueden ser compartidas, yo pienso que uno siempre tiene que hacer primero la autocrítica: decir, ¿dónde fallé yo? Uh -huh. Y después, bueno, veré dónde falló el otro. Uh -huh. Pero insisto, lo de Jamaica se veía venir, se veía venir, se veía venir, y ahí no primó la decir, bueno, ¿qué otra opción tenemos? Sabiendo que esto salió de la ventana de FIFA, uh -huh. sabiendo que era complicado un montón de cosas. Bueno, no sé habla con Bolivia habla no sé con, con con alguien de que tengas acá un poco a mano como para para yo poder lo que hacer. te digo Gustavo mira si vamos a traer a El Salvador o si vamos a traer una selección sudamericana de, de último nivel que anda por acá boyando sin actividad de las que quedó eliminado el mundial por más que te reitero, Paraguay tuvo actividad Chile tuvo Paraguay eh, actividad también internacional yo te digo la verdad armá con la mutual que entrena todos los días Reforzarlo con algunos futbolistas, buscarle la vuelta o a algunos futbolistas que están sin actividad ahora y así un evento, no lo hagas eh, futbolístico, hace un evento social. Mirá lo que me pone acá el 121. Muchachos, el 121. Hagan un evento social el sábado y titúlenlo El abrazo del público en la selección. Y te digo más: que acá uno, acá un, mm. uno que aporta por. Un el alimento perecedero y ya haces hasta, hasta haces una obra exactamente. social y lo donás a uno exactamente. de los merenderos. Exactamente. exactamente. Y cambiaste, Entonces, pero sin querer, la gente se olvida de todo En esto. dos segundos cambiaste la situación. Cambiaste la situación. Eh, la asociación colabora, exactamente los históricos se despiden, la gente va contenta, pone un conjunto de música, sí, hace sí, un sí, poco sí, de sí. ruido y se terminó la historia. Exactamente. exactamente. ¿Vamos, vamos a organizarlo. Eh, Mira, yo te iba a decir algo, <laughs> con todo respeto. Si con tiempo y forma, con el tiempo que han tenido esto para organizarlo, si lo ponemos a organizar nosotros, por lo menos a una mejor performance de la que están haciendo ahora, hacemos, no tengo duda. No, tengo, no tenés que ser este para hacer esto. La situación Yo te lleva reitero, a eso. Reitero, reitero. Porque acá hace dos días que entró Jordano a trabajar. Yo quiero dejar bien planteado el tema. Entonces tampoco es responsabilidad de Jordano, que está en todo el tema de la estructura deportiva, cuando pasa a determinadas situaciones y hace cinco minutos que estás ocupando el cargo. ¿Ah? Acá hay un tema institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero la Asociación tiene que dar respuestas rápidas, que no da... ¿Qué estás esperando? ¿Que venga El Salvador? A ver si te contesta El Salvador sí o no. Y te salva la petiza, como decía un amigo. Que ya peina canas este, al mediodía. Ya está, muchacho. Tomen decisiones. Que es lo que no hace el Ejecutivo de la AUF? Encabezado por Alonso. Viejo, te está tapando la ola. Toma una decisión. sabes qué? Evento social, pimba. Bueno, claro. organicemos. Mutual, esto que el otro. Pla, 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 lo que sea. Que el partido sea lo más equilibrado desde el punto de vista deportivo posible, o sea, un partido en serio, pero hace el evento social y no le cobres entrar a la gente. Tráete un kilito de arroz, traete un kilito de yerba, traete lo que sea. Y hace un evento social donde la asociación y la selección, despidiéndose de su gente, con la gente y el público, le aportan a no sé cuántos merenderos. Y por lo menos haces algo, la gente va a ir con la familia, vas a llenar y si no lo llenás... Va a haber mucha concurrencia lo en vas el a Estadio llenar, Centenario. Lo vas a llenar, no tengas dudas. Y de alguna manera también despedís a los históricos, porque a esta altura, despedir a los históricos, cuánto suma que sea un partido oficial o no. Pero dale la chance a la gente que vea a Suárez en el Estadio Centenario con la camiseta por última vez. Y al resto de los históricos. Y dale la chance a los históricos que en este partido, que era el que estaba previsto, en este evento se pueda despedir del aficionado que está en la tribuna.